La verdad que creo que yo lo evaluaría como un encuentro histórico. Fue para nosotros un encuentro maravilloso, donde realmente la inclusión, la integración, la articulación entre sindicatos, organizaciones de trabajadoras de casas particulares, hemos estado juntas compartiendo realmente nuestras vivencias diarias que tenemos en nuestros lugares donde realmente trabajamos. Ayer en las conclusiones que tenemos es una de las mejores conclusiones para nosotros es continuar y avanzar respecto a la campaña de difusión sobre la ley de trabajadoras de casas particulares, porque realmente los empleadores todavía no tienen mucho conocimiento con respecto a la ley. Nosotros desde la organización estamos viendo que realmente hay mucho maltrato, las están despidiendo después de 10, 12 años y la verdad que creo que las mujeres no nos merecemos esto. Ahora con la ley 26.844, la mujer trabajadora de casa particular es otra trabajadora, o sea, está al mismo nivel que cualquier otro trabajador y al momento de ser despedida ellas pueden visitar tanto a su sindicato o a una organización que realmente estén afiliadas o que conozcan. Es la primera vez que se le da un lugar, ¿no? Porque es un sector demasiado marginado. Pero con esta ley como que les cambia la vida a ellas. Las patronas tienen que comprender que el tiempo de esclavitud ya pasó. Ya pasó. Ahora la empleada es una empleada más como cualquier otra, con sus derechos legales y tiene derecho a sus reclamos, porque tiene sindicato, tiene el Ministerio de Trabajo y tiene alguien que las apoya en todo momento, no están solas en la lucha, ¿sí? Está el sindicato siempre para ayudarlas, recibirlas, darle un consejo, hacerles un telegrama. El día 8 y 9 se vino desarrollando muy bien. Y los temas puntuales de tratar en este encuentro de trabajadoras de casas particulares era la ley 26.844 y la ratificación del convenio 189, que hace ya va a ser 2 años en marzo que la logramos. Nosotros cuando empezamos en el 2005, empezamos en una pequeña reunión de 50 trabajadoras y fuimos sumando. Más o menos llegando al año, a los 2 años, teníamos unas 2.000 trabajadoras. Hoy supera Río Negro y Neuquén, trabajadoras más de 14.000 y quedan un porcentaje de un 40 o 50% registrar más. Y cada día son más registradas realmente porque la parte empleadora cumple con los derechos de su trabajadora, porque si no el único que se va a perjudicar es el empleador. La verdad que son fundamentales los cambios que se están produciendo en nuestro país, por un lado por la conquista de la ley del trabajo para las trabajadoras de casas particulares, que era un colectivo enorme, más de 1.200.000 trabajadoras profundamente discriminadas en nuestro país, y un aspecto central del cumplimiento de esta ley, de que se haga efectiva, digamos, el acceso a la misma, es fortalecer la organización de las trabajadoras. Y en ese sentido, los sindicatos, los distintos agrupamientos, las distintas formas de organización que van cuajando en sindicatos en todo el país, ha ido creciendo sostenidamente y este encuentro es una prueba de ella, ¿no?